que ayer dio declaraciones, creo que es la primera vez que lo hace. Bueno, no es la primera vez, pero sí un poco más comprometidas, más enfáticas, la nueva presidenta del Consejo del Instituto Municipal de la Mujer en León, la psicóloga Marta Campos. Esto durante la reunión de consejo en la cual se procedió a recibir la renuncia de la anterior directora, hoy exdirectora, Graciela Nieto Ross. Quedó por lo pronto acéfalo el instituto, no se pudo votar la aprobación de la nueva titular. Ahí la presidenta del Consejo, Marta Campos, reconoció la necesidad de que Guanajuato avance en decretar una alerta de género por violencia contra las mujeres, por violencia feminicida. Esto parece importante porque es un cambio de discurso de los organismos de defensa de las mujeres en administraciones del Partido de Acción Nacional. Escuchemos cómo lo planteó Marta Campos. Traemos un gran reto, el consejo que llegamos, ¿no?, de que efectivamente se vea un impacto real. Sí. Entonces, no es nada más que sigamos haciendo las actividades que tenemos, sino más allá, ¿no? O sea, que efectivamente vamos a tener que trabajar de la mano. Y para eso vamos a trabajar en este nuevo consejo y con este cambio de dirección, justamente para articular y sumar, no para que cada quien jale por su lado, porque justamente esa fragmentación hace que ningún esfuerzo se vea. Sí, necesitamos una alerta de género, por supuesto, yo lo veo diariamente con las estadísticas y con todo esto, y ahí sí, bueno, lo tendremos que platicar y en mesas de trabajo ver cómo se podría hacer. ¿Y ustedes se sumarían pues a este llamado? Sí, por supuesto.